Feliz viernes para todos. Junto a los integrantes de la Mesa Departamental Campesina de Nariño, el gobernador John Rojas ratificó su compromiso por el agro de nuestra región. Hoy avanzamos ya en unos compromisos concretos para el tema de funcionamiento de la mesa y para hacer una contextualización de todo el empalme que nosotros veníamos trabajando y que la gobernación en este momento tiene la voluntad de seguir impulsando toda esta iniciativa de la mesa agraria y fortalecer este espacio que cada día se va consolidando más referente a que es un espacio que aglutina en gran parte a los pequeños productores, al campesino de a pie que ha sido marginado, abandonado, y pues para nosotros es satisfactorio de que podamos reactivar todas esas actividades que nos va a permitir cada día fortalecernos e incidir en toda la política pública del campesinado a nivel nacional y departamental. Para mí personalmente lo que miro es que hay voluntad política, ¿no? Que era lo que hacía falta desde administraciones anteriores, la voluntad política para hacer las cosas, y eso es lo importante. Encontrar esa voluntad política hoy en la gobernación, se asumieron compromisos ahí en tres puntos que me parecen fundamentales, que es el después de pandemia, pues no es volvernos a encontrar a la mesa y trabajar en equipo juntos con la gobernación para sacar, de remediar las diferentes dificultades que hay en el departamento de Nariño, conjuntamente gobernación, mesa. Y él hablaba que nos va a dar el mismo estatus que a las otras mesas, a la mesa afra, a la mesa de Pastos y Quillacingas, hoy con los campesinos. Y hoy fue un gran inicio porque encontramos eso, que encontramos eco en la gobernación. Finalizamos con un mensaje muy sentido para todos los docentes de Nariño en su día. Muchas bendiciones y felicitaciones por esa gran labor que ustedes desempeñan en la enseñanza y la construcción de ciudadanos que le aportan a la paz de nuestra región.